Pues muy buenas a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a la inauguración de una nueva sección. Tenía muchas ganas de hacer algo de este estilo. La idea es que vamos a estar charlando durante un ratillo con alguien. Cada semana la idea es ir trayendo una persona distinta. En este caso vamos a tener a Pati Todo, que es un expertísimo jugador de Eurocorner Series 4 y bastante colega mío también. Tenemos también varias cosas que anunciaros, varias cosas que enseñaros. Bueno, una grande, en realidad, ahora de cara al lanzamiento de Emperor. Y no sé por qué demonios no veo el chat, así que no sé qué vamos a hacer al respecto, pero bueno, lo voy a poner en otra pestaña. Y nada, voy a saludar ya a Pati Todo, que está por aquí. Hola, Pati Todo, ¿qué tal estás? Buenas, Traxium. Buenas a todos, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal, tío? En primer lugar, Pati Todo, Cuevita, ¿cómo te llamamos? ¿Versión larga o versión corta? No sé, lo que tú prefieres. Tenemos todo el tiempo del mundo, si eso te preocupa. Pati Todo soy yo. Cuevita era, bueno, un proyecto en conjunto entre varias personas, de las cuales se fueron cayendo todos, hasta que quedé yo. Espera, que... ¿el canal de Cuevita Gaming no eras tú solo? No. Bueno, en realidad sí, porque nunca llegó a llevarse a cabo lo demás. Pero sí, justamente la están llamando, dame un segundito y lo soluciono. Vale, mientras tanto no te preocupes porque podemos aprovechar para saludar a las gentes del chat. Esto es la nueva sección, efectivamente, Obi-Wan. Vamos a poner esto ya. Aquí debería verse el chat. Ahí estáis viendo el tema de hoy. Vamos a hablar un poquito. La idea, pues, vamos a hacer un recorrido un poco sobre nuestra experiencia en el EU4, cómo descubrimos el juego, qué es lo que más nos gusta de ese juego, qué es lo que pensamos hoy en día de él y qué esperamos del futuro, sobre todo de cara a la llegada de este Emperor, ¿no? Cambia la red social de Twitch en la descripción del vídeo, voy. Y eso, es un tema que creo que es interesante, dado que estamos bastante cerca de la llegada de Emperor, que es probablemente... uno de los DLCs más importantes de... uno de los DLCs más importantes de Europa, probablemente. No sé si a nivel de contenido, pero en cualquier caso sí que a nivel de desarrollo, ¿no? De que se hayan pegado, pues, prácticamente 2 años desarrollándolo. Y a ver qué tal llega, ¿no? Que es algo que tenemos bastante curiosidad e interés de verlo. Porque esperemos que no sea un truñaco. Vale, tío, ¿qué tal? Espero que no haya sea nada malo. No, que justo como acabamos de llegar a casa, pues lo típico. Nada. Vale, perfecto. Pues nada, eso, que nos estabas contando un poco de dónde venía el nombre de Cuevita Gaming. Pero bueno, antes de empezar por ahí, quizá, si nos puedes contar un poco quién eres y dónde viene tu gusto por los juegos de Paradox. Claro, bueno, yo llevo jugando a estrategia desde que me regalaron por mi cumpleaños. Creo que mi 10º cumpleaños. Una caja con el Empire Hearth, el Age of Empires 1 y el Age of Empires 2. Esto es del año 2000, así que podéis echar cuentas de cuántos años calza uno. Y desde entonces, pues soy absoluto jugador de estrategia en el ordenador. Y realmente mi primer contacto con Paradox fue un día que en la biblioteca de mi pueblo estaba un juego, Hearts of Iron 2. Que curiosamente, después de probarlo y decir, ¿dónde coño vas? Esto no es para mí. Pues resulta que ese juego no necesita disco. Tú lo instalas y ahí se queda. Que es que haya instalado, se queda instalado para siempre. Así es. Muchos meses después dice, hostia, voy a jugar. Y podía jugar. Y jugué, y jugué, y jugué mucho, y jugué muchísimo. Y resulta que la comunidad española de Hearts of Iron 2 había creado un mod espectacular, Mod 34. Y ese juego... con el Mod 34 era otra experiencia completamente diferente, muchísimo más avanzada. Esto era la Segunda Guerra Mundial. Siempre he sido un fan de la historia y de la política y de las artes bélicas, gracias sobre todo a mi abuelo. Y ¿te viene de familia, bueno, pues, entonces el gusto por la historia, quizá? Sí, mi abuelo era de la Armada y tenía una gran biblioteca, entre lo que se incluye, pues, tratados militares y de cosas militares y de guerra en general y de historia también y de, bueno, libros también. Por supuesto, siempre he leído mucho, muchísimo, y como muchos, muchos días de mi vida los pasé en su casa, pues leía todo lo que podía. Sí, yo creo que es mi abuelo
la persona que más me ha influido en esos gustos. Luego, desde muy muy pequeño, he tenido acceso pues eso, a muchos libros y siempre me han gustado los que tienen que ver con la historia y con la fantasía histórica. Porque tú has estudiado algo de ciencias sociales también, ¿no? Bueno, yo he ido dando bandazos, realmente, porque en mi familia hay uno de cada lado, un antropólogo, una bióloga, y bueno, las todo. Me gustan muchas cosas. En general es difícil decidirse. Empecé queriendo hacer medicina. Las notas ese año subieron muchísimo y mi selectividad no dio para tanto. Y acabé en farmacia, con la idea de pasar. Hostia, hiciste farmacia, tío. Sí, un año. Luego me pasé a criminología, que es una carrera que tiene un poco de todo. Tiene algo de ciencias, tanto ciencias más tipo biología y tal, como psicología, tiene sociología y, por supuesto, tiene derecho también. Ahí descubrí una de las cosas que jamás había tenido antes, que es el derecho, y que no conocía y que me encantó. Así que doy un poquito de todo. Bueno, pues bastante, bastante interesante. Entonces, entiendo que tú jugarías a Europa Universalis 3 antes del 4. Sí, pero muy brevemente. Realmente, después de Hearts of Iron 2, yo seguí jugando a Hearts of Iron 2 y me desconecté un poco del resto de juegos de Paradox. Creo recordar que jugué al Victoria cuando salió, el primero, pero poco. El Hearts of Iron 2 era el juego que jugaba, salió el Hearts of Iron 3, estuve en la beta. Bueno, estuviste en la beta del Hoi 3. Sí. Ostras. Y fue horrible, Trax. Eso era horrible. Eran los años estos en los que las compañías sacaban los juegos a medio hacer, porque ya había internet y ya los podían actualizar, pero estaban fatal. Es la época del Empire Total War, nada. El Hearts of Iron 3 durante un año es que no se podía jugar, era horrible, no se podía jugar. Qué horror, tío. Y nada, me volví al 2 y me quedé en el 2. Y jugando otras cosas, me pasé. Bueno, te quedaste al 2 ya para siempre, ¿no? Sí, bueno, para mí es el mejor juego de Paradox todavía. Con las expansiones necesarias, por supuesto, y tal, porque realmente creo que se lo tomaron con mucho cariño, con mucha seriedad. Solamente hay que leeros el manual. Si os leéis el manual, vais a ver cómo esa gente realmente estaba mal de la cabeza en el buen sentido y quería hacer un juego realmente a la altura de lo que se supone que está representando, que es el mayor conflicto bélico hasta la fecha. Porque hay muchas cosas que se han perdido de Hoi 2 a Hoi 3 y de Hoi 3 a Hoi 4, ¿no? El otro día vi que en los foros se están quejando de que no entendían cómo un juego centrado en la Segunda Guerra Mundial como es el Hoi 4, ¿no? No haya ni siquiera una mecánica de movilización que sería clave para muchos países como Polonia, por ejemplo, para defenderse, ¿no? Pues fíjate, en ese caso creo que no tienen razón, porque el Hoi 4 eso no lo tiene mal. Las leyes de sacar manpower están bien, son mejores que lo que había antes. No quiero ser hater, ya sabe casi todo el mundo que me sigue que a mí el Hoi 4 me desagrada por muchas cosas que se han llevado a cabo, pero hay que reconocerle sus méritos. Evidentemente el Hoi 2 es un juego que es muy viejo y que si no tienes la nostalgia como la que tengo yo, es muy difícil que te atraiga para jugarlo de nuevas. Pero sí que es verdad que pienso que se han perdido muchas cosas y no voy a decir que sea malintencionado, simplemente el público objetivo es seguramente otro. Hay muchísima más gente que juega al Hoi 4 que al Hoi 2. Al Hoi 2 casi todos éramos enfermitos, eso es así. Eran más juegos de... Bueno, dentro de que obviamente el Hoi 4 en sí ya es un juego de nicho, el Hoi 2 ya sería un juego de... Sí, de mega nicho, ¿no? Nivel quizá... De gente que le gustaba mucho estar en foros, estar en... Leerte partidas de otras personas, que no es verlas, es leer partidas de otras personas. Tema de ARs, o sea, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. O sea, aquellos que conozcáis, por ejemplo, el canal de Ocelot, que supongo que es la mayoría, allí ha participado una persona, Gimli, que, vamos, es de esta época, es uno de los creadores del Moth 34 y de lo que luego se convertiría en la expansión del Iron Cross. Y esa era gente que subía sus partidas escritas, con fotos, pero muy curradas, con diagramas hechos por ellos, con mapas hechos por ellos, con una cantidad de medios muy muy lejana de lo que hoy en día se tiene, pero con un cariño, con una implicación en el juego que hoy en día, precisamente quizás por la facilidad que tenemos para hacer las cosas, es muy difícil de conseguir. Yo creo que eso, tanto la comunidad como la propia compañía tenía una implicación diferente con sus productos, que ahora es más difícil de conseguir, claro, es más industrial, lo cual tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes.
Joder, estuve viendo que hubo un proyecto de un mod del EU3 que le gustó tanto a Paradox que contrató a los mods, que creo que era una empresa latinoamericana que se llamaba Mundo Virtual, algo así, y dijeron que iban a sacar como su propio juego, y esto cuando iba a ser el Crusader Kings 2 incluso, que se iba a llamar Magna Mundi o algo así, y Al final no. al final no lo acabaron sacando, pues porque por lo visto pues no se lo estaba tomando en serio la compañía indie esta y tal. Pero es que esta cosa de que hoy en día Paradox pudiera hacer un juego de un mod me parecería Pues es que imposible, esto tío. es lo Hoy en que. día, Esto ¿sabes? en el Joy 2 pasó esto. Justamente es lo que te decía. La comunidad española que hizo el Mod 34 hizo la expansión del Iron Cross. Y otra comunidad, creo que americana, es la que hizo el Darkest Hour. O sea, Y los las dos vendían aparte, ¿no? expansiones. A mí el Darkest Hour me Sí, suena que se vendía aparte. exactamente, esa parte. Lo que pasa es que el Iron Cross creo que no, ya no existe la compañía que lo hizo y es imposible conseguirlo. O sea, tenéis que bucear mucho, mucho. El foro, además, hace poco desapareció. Quinteloski.com, una pena. Pero bueno, quedan por ahí copias y tal y todavía se puede jugar, pero ya a la venta no está. Pero vamos, es justamente lo que has dicho. Una compañía chiquitita, tal, hizo un mod. El mod funcionó muy muy bien y realmente expandía muchísimo los contenidos del juego hasta un nivel absolutamente enfermizo. O sea, os puedo asegurar que cuando empiezas a ver que hay muchos, pero muchos ministros del ejército de Bután, pues ya dices, hostia, esta gente, pero gente que existió, de verdad, con su foto Sí, de verdad. que se habían currado hasta el detalle buscar a esos tíos, ¿no? Y Sí, o me sea, imagino que eventos, mecánicas. absolutamente loco. Y claro, el juego pues tiene un motor que da lo que da. Pero aún así creo que hicieron. A ver, es muy difícil hablar siempre de perfección porque siempre puedes llevarlo un poquito más, un poquito más. Pero una cosa, un trabajo espectacular y Paradox lo reconoció. Y ahí está, ahí quedó para siempre. Claro, o sea, lo que voy un poco es que no imagino a Paradox ahora mismo diciendo a los del Kaiser Rage del HOI 4, ¿no? Que es quizá de los mods Sí. más famosos, diciendo, vamos a contrataros si saquéis este mod aparte y que la gente pague por él, ¿no? Hoy en día sería casi una locura, ¿no? Incluso a la gente se les lanzaría el cuello. Me acuerdo cuando el Skyrim intentó sacar mods de pago que la gente se volvió absolutamente loca, como es normal, ¿no? Pero sí, pero creo que tienes razón, pero creo que justamente Paradox es de los pocos que se podría plantear hacer esto. De hecho, lo ha hecho un poco de aquella manera en Cities Skylines. Hay un par de packs de expansión que realmente son modders que han puesto un grupo de edificios que la compañía ha dicho, bueno, pues los voy a optimizar, los voy a tal y los vendo. Y los vendo. Como claro, el problema yo creo que está en lo que hablábamos. A ver, sí, el Kaiser Rage está muy bien, pero ¿el público del Kaiser Rage es el mismo que el del HOI 4? Y se solapan, evidentemente, pero quizá no. O bueno, si nos vamos a cosas un poco más ya densas, el Mayhew and Taxes, el Vice, son cosas que expanden tanto la experiencia jugable que yo entiendo que a mucha gente se le hace bola, es normal. Hay una cosa que me gusta mucho del Victoria y que me gustaría que fuera ejemplo para otros juegos, y es que aunque tenga mecánicas que son muy complejas, la interacción de la persona con la mecánica en realidad puede ser casi ninguna. O sea, vale, crece la población. A mí me da igual, crece sola. Tú puedes hacer cosas que influyen en el crecimiento de la población, pero no tienes que estar pendiente de ello. No sé si me explico. Creo que el Stellaris, por ejemplo, que tiene algunas cosas que me gustan mucho, en eso peca. Y es que tú tienes que estar todo el rato pendiente, todo el rato encima de todos tus planetas para que hagan las cosas que tú quieres hacer. Y eso lo hace un coñazo. Aunque la mecánica en sí es más sencilla, porque el Stellaris es más sencillo que el Victoria, la interacción de la persona con la mecánica es más coñazo y eso lo hace peor. Y esto, de hecho, es algo que están pidiendo bastante de cara al EU5, que eso lo podemos hablar cuando hablemos un poco del futuro del juego. Pero vamos, yo creo que de aquí a unos 5 años, como mucho, estaremos hablando de Europa Universalis 5. Yo creo que, vamos, me apostaría un brazo por ello, vamos. Y Ojalá. una de las cosas que está pidiendo la comunidad a muerte en los foros y tal es la idea de que, pues eso, tenga como cierta independencia a las mecánicas del juego del jugador, es decir, que el país vaya creciendo solo, en plan, que haya unos mínimos, ¿no? O sea, yo que sé, que sea un país estable, que no Claro. estés en guerra, este tipo de cosas. Y que tú puedas
ir afectando un poco a ese crecimiento, ¿no? Un poco como están haciendo en Imperator, como pasaba en EU3. Claro. Incluso lo ideal para mí sería algo que pudieras elegir. Es decir, la mecánica base es profunda, es compleja, tiene una serie de factores que están bien ponderados, que interactúan con bastantes cosas, pero si tú quieres, esto por ejemplo lo tenía el Joy 3 en algunas cosas, aunque funcionaba de aquella manera. Si tú quieres, tú dices, mira, esto lo lleva la IA, yo paso del crecimiento de población, lo lleva la IA, pero a la vez que te dé la opción de decir, quiero implicarme más activamente en esta faceta del juego. Entonces diseñar una dificultad que en vez de estar basada en darle bonos a la IA o dártelos a ti, estar basada en que tú mismo, cuando vayas avanzando en tu dominio en el juego, digas, bueno, quiero más, déjame hacer más espionaje yo. En vez de que el juego más o menos lo vaya haciendo automáticamente, déjame que lo haga yo. Claro, dando más poder al jugador con el tiempo. Claro. Y también el hecho de que se vaya construyendo tu país de forma realista. O sea, al fin y al cabo tú vas haciendo inversiones que a la larga te pueden dar un resultado que igual no es el que esperas, pero... Sí, pero por ejemplo, en el Europa Universalis, el desarrollo, salvo cuatro eventos contados, en realidad lo eliges tú. Yo gasto aquí, yo gasto allá, o no gasto. Es una decisión tuya en función de los recursos que tienes. No es población. Evidentemente no es como el Victoria. En el Victoria decides tú dónde va la gente. Puedes hacer cosas para decidir dónde va la gente, pero a dónde le salen los huevos en realidad. O sea, tú lo que haces es mejorar las probabilidades de que vayan donde tú quieres, nada más. Claro, claro. Bueno, entonces vamos a empezar a remontarnos un poco al lanzamiento de Europa Universalis 4. Creo que es agosto del 2013, no sé si era el 13 de agosto. ¿Ves? Yo aquí te puedo ayudar poco. ¿No estabas tú por ese entonces? Yo llegué en Common Sense, así que te queda un poco. Ostras, llegaste en Common Sense. Vale, no pasa nada, entonces vamos a ir hasta Common Sense, no pasa absolutamente nada. Common Sense, que es el DLC que se centró principalmente en... Bueno, en primer lugar, darle más poder al jugador, de modo que pudiera desarrollar él manualmente las provincias, es decir, más variedad de cosas que hacer con el maná, ¿no? Con los puntos de monarca. Y la posibilidad de crecer hacia arriba, ¿no? También, que al fin y al cabo es una estrategia que no sé hasta qué punto es viable en partida multijugador. Pero sí que es parte del meta ahora mismo del juego, ¿no? Sí, o sea, en sí misma, crecer hacia arriba es insuficiente. Yo diría que es la palabra. Es decir, una partida únicamente centrada en crecer hacia arriba, pienso yo que claro. Si eres Ulm, es inviable entonces. Sí, o sea, puedes tener un país relativamente pequeño que utilice muchos bonos, pero tienes algunos problemas que tienen que ver con cómo está diseñado. Algunos apartados del juego que son muy importantes, por ejemplo, fundamentalmente el dinero y el límite terrestre, que no puedes competir. No, simplemente no puedes, es imposible. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por dos edificios, que son las factorías y los edificios de límite terrestre, que son bonos planos. Es decir, siempre te dan lo mismo, con independencia de qué fuerza tenga esa provincia. No son potenciadores porcentuales. Te da uno de límite, da igual la provincia. O sea, tú, por ejemplo, tienes una provincia que tenga 5 de poder administrativo, por ejemplo, y da igual si la provincia es desierto, es costa, es isla, es absolutamente claro. Cualquier cosa, que el 5 de administrativo te da siempre lo mismo, ¿no? Bueno, eso todavía, pero el problema es que tú en una provincia 1-1-1 con hierro sacas lo mismo que en una provincia 30-30-30 con hierro cuando haces una factoría. La factoría te cuesta lo mismo. Es decir, el tema es que beneficia muchísimo a la cantidad de provincias. Vale. Eso significa que, claro, si uno tiene una cantidad de provincias que está en la misma escala, puede funcionar. Es decir, vale, tú tienes 300 provincias, pero yo tengo 230. Tienes muchas más que yo. Pero bueno, podemos hablar de tú a tú. Si yo tengo otras ventajas, gano más dinero porque mis provincias están más desarrolladas o lo que sea, vale, podemos hablar de tú a tú. Pero si el otro tiene 300 y tú tienes 30, no tienes nada que hacer, es imposible. No, está claro. Pero bueno, descubres el juego, por así decirlo, entonces, porque tú ya conocías Paradox. ¿Y cómo es que tardas tanto en entrar a Europa Universalis 4? Pues en esa época había descubierto YouTube Gaming, porque yo llevo viendo YouTube desde que prácticamente existe, pero nunca me había traído ver a gente jugar. De hecho, mi hermano de siempre pues había visto gameplays de todos los que os podéis imaginar,
Y yo siempre me preguntaba, pero ¿qué coño haces viendo a un tío jugando cuando tienes ese juego y puedes cuando puedes jugarlo tú, ¿no? Claro, no lo entendía, directamente no lo entendía. Hasta que jugando un shooter online que jugábamos entre algunos amigos y yo, empezamos a ver gente hacer cosas. Es decir, vale, quiero aprender a disparar mejor, voy a ver cómo lo hace la gente. Quiero aprender a utilizar mejor las herramientas del mapa para cubrirme mejor, para saber... o sea, voy a querer jugar mejor. Aprender a jugar táctico o simplemente ver cómo se posicionan, ¿no? Claro, entonces empiezas a ver con otros ojos a la gente que juega, porque hay gente que juega por echarse un rato, pero hay gente que juega muy bien. Entonces nosotros empezamos a ver la gente que juega muy bien. Y de ese juego que era el Combat Arms, a lo mejor alguno habrá jugado. Ah, pensé que era el Call of Duty, tío. No. Yo ya he puesto la mano en el fuego. Era un juego web, o sea, gratis, pochísimo, pero a la vez muy divertido. La verdad es que funciona bastante bien. ¿Llegaste a jugar a Logam y todos estos, tío? Claro. De hecho, un grupo de amigos míos viene. Mis dos juegos web por excelencia fueron el Logame. Yo empecé en el universo 3 cuando salió. O sea, estamos hablando de la era. Yo igual jugué en el 81 o algo así. O sea, imagínate. Joder. Y luego, sobre todo, a un juego de manager de fútbol que se llama Striker Manager, que salió en 2009, si no recuerdo mal. Y ahí jugamos. Pero una barbaridad. No se jugaba tanto, lo que pasa es que era un juego que tenía un foro y un chat extraordinariamente activos. Y de hecho, uno de mis grupos de amigos, pero amigos de verdad, viene de ahí, directamente. Oye, pues directamente. Ya desde hace años vendrá entonces, qué guay. Sí, vamos, el grupo de WhatsApp que se inició, pues a lo mejor es de 2010 y tiene 10 años. O sea, joder, es que eso era a nivel muy loco, tío, en plan... Sí. De ponerse alarmas para tal hora conectarse a hacer X edificio... Sí. Que en fin, una de las cosas que permiten los juegos de Paradox, al menos bajo mi punto de vista, fue un poco la posibilidad de gestionarte una partida entera sin ningún límite de tiempo o gestión, no sé, jugándolo tú todo cuando quieras. Sí, estoy de acuerdo, pero a la vez no. Hay algunas cosas que tienen timers y que normalmente lo óptimo es hacerlo a tiempo. Ya, pero quiero decir, o sea, ahí totalmente de acuerdo, pero quiero decir que viniendo de juegos de navegador, descubrir un juego de Paradox debía ser el día y la noche, vamos. Claro. Lo que pasa es que el juego de navegador, o sea, el tema es la monetización. El juego de navegador saca muchísimo dinero de que tú estás hasta los huevos de hacer, de ponerte una alarma para hacer el siguiente edificio y lo que quieres es una cola de edificios. Que ya me dirás tú, una cola de edificios. O sea, claro. ¿Qué juego de estrategia no tenía cola de edificios? Ah, ¿la quieres? Perfecto, la tienes, pero para... Bueno, o sea, no sé si has probado el Stellaris de móvil, que no sé, un poco bajo mi punto de vista, sobre todo porque creo que no es el Stellaris, ¿sabes? O sea, más allá de algún aspecto gráfico, no es el puto Stellaris, es un juego de móvil. Ya. Pero bueno, tiene como una... Es eso también, en plan, tú te lo vas poniendo edificios, igual te tardan 8 horas en hacerse y luego puedes poner el siguiente, y hay como una cola, pero aún así es estar pendiente. Y hoy en día esa mecánica a mí me choca mucho, ¿sabes? Viniendo de... Es muy de estos juegos que, puedes decirlo, tú te lo gestionas todo como quieras, ¿sabes? Claro. A ver, también es verdad que... Hostia, para... O sea, si tuviéramos que haber pagado todo lo que cuesta el Europa Universalis... No quiero ni hacer cuentas, ¿eh? Pero... Nada, es imposible. ¡Joder! O sea, todos los DLCs al precio de salida. ¡Uf! Bueno, ¿y descubres Europa Universalis 4 entonces viendo vídeos en YouTube? Sí. ¿Pero ya conocías de primero, su existencia o fue como, han sacado esto? Sí, o sea, yo ya te digo, tuve el EU3 seguro, jugué, pero nada, cuatro partidas sueltas, el Victoria 1 yo creo que también lo tuve, el Victoria 2 me suena que también al principio del todo, pero sobre todo eso, Hoi 2, Hoi 3, que estuve en la beta, y luego me dediqué más a otros juegos, sobre todo. ¿Te saltaste Crusader Kings 2 también? Claro, es que ese es el primero que empecé a jugar. Mm. Viendo vídeos, no me acuerdo exactamente a quién, vi algunos vídeos y dije, ah, bueno, voy a jugar. Y es la primera partida que hay en mi cuenta, realmente. Una de Crusader Kings 2 con Navarra. Pero me faltaba algo, porque el Crusader Kings tiene algunas cosas divertidas, pero le falta un poco de densidad de cosas que hacer que no sean de personajes, o sea, del país, digamos. Y
Y entonces descubrí al EU4, si no recuerdo mal, con Arce, directamente. ¿Con Arce? Sí. Ya me jodería descubrir el EU4 con Arce. Nada, es broma, le quiero mucho a Arce, le mando un saludo enorme. Curioso, así curioso que... eso. Entonces ya lo descubres un poco avanzado, ¿no? Sí, sí, ya te digo. Había salido el dorado y yo no sé si lo compré justo antes de Common Sense o justo después, pero... ¿Lo compraste con todos los DLCs o solo el juego base? ¿O hiciste la... Había... ¿O hiciste la táctica inglesa? No, no, había un pack. Había un pack en Steam, que además lo pillé en una de las rebajas que había, que era, no todos, pero a lo mejor hasta Art of War, y un montón de DLCs cosméticos y tal, y no me salió muy caro, ¿eh? Yo creo que me salió por... Y a día de hoy, aún habiendo descubierto el Europa Universalis 4 un poco tarde, tienes todos los DLCs, ¿no? Sí, bueno, también es verdad que a partir de... A partir de subir yo vídeos y tal, yo creo que a partir de Mare Nostrum no pago ninguno. Menos el no, del EU no ninguno, todos me los han dado. O sea que el juego podemos decir que te gustó, ¿no? Sí, sí, sí. Fue un sí, poco un descubrimiento, sí. Fuera del género que tanto te gustaba desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, es que, claro, a ver, el Europa Universalis cubre un periodo muy grande de tiempo, sobre todo con muchos cambios de muchos tipos. Y si tuviera que elegir un periodo histórico en el que un siglo, pongamos, para mí es el 19, me parece el siglo más interesante, sobre todo si lo acabamos en 1918, 1920, o sea, si llegamos hasta la Primera Guerra Mundial, me parece la época más interesante de la historia para mí, sobre todo europea, evidentemente, pero es, no sé, me parece que pasan tantísimas cosas y cambia tantísimo todo que incluso aunque el 20 ha sido un siglo movidito, no vamos a decir que no, por no hablar pues del siglo XVI o cualquier siglo, en realidad ha tenido sus cosas, el XIX sería el siglo que yo escogería. Pero entiendo que para vivir no, ¿no? No, 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 para vivir el 30. Sí, totalmente de acuerdo. Pero Europa trata muchas cosas y además trata de tratarlas todas, creo. Sobre todo ahora, ya cuando está más maduro. ¿Crees que es un juego avaricioso? O sea, que intenta abarcar más de lo que debería. ¿Crees que igual si fuera más concreto sería mejor? En plan, yo qué sé, imagínate que no... A ver, es absurdo, ¿no? Pero imagínate que, yo qué sé, no está Oceanía, ¿no? Que es probablemente la región que menos importancia sí. tiene en el juego. No, creo que... Ah, tampoco, ¿no? Que... Pero ponte un similar sí, pero... así, ¿no? En plan, de que imagínate que hay una región que... Que podría no estar, ¿no? ¿Crees que sería mejor juego? Sí, no, yo creo que está bien, porque es tan amplio que realmente ha optado por dar una perspectiva de sandbox bastante clara. Y hombre, si por ejemplo un país en la zona de Ayutthaya, de Siam y tal, o Malaca, se desarrolla, parece fácil pensar que hubiera llegado a Oceanía antes. Entonces yo creo que a nivel de espacio creo que está bien. Uh-huh. Y creo que la época está bien escogida. Me gusta más la del medio, que es justo 1356-1856, aunque el medio creo que se excede un poco por arriba. Incluso el EU4 yo creo que se excede un poco por arriba. A lo mejor empezar antes y cortar un poco antes podría ser un poco mejor, porque ya la etapa de Napoleón, incluso quizás las mecánicas de guerra se quedan un poquito... No se pueden tratar con la misma mecánica que estás tratando las guerras del siglo XVI-XVII, las de principios del XIX, quizás es extender demasiado. Yo preferiría que empezase antes, a mitad del siglo XIV, después de las plagas de peste, y que llegase a lo mejor hasta 1750, más o menos. Creo que sería lo más... El EU3 no sé si empezó en el 1399, quizás sería una buena fecha, no lo sé. Pero a mí es algo que me gustaría también ver, ¿eh? En un EU5 que empiece un poquito antes el juego. No sé cuánto exactamente, pero... Es verdad que el problema que tienes ahí es que dos piezas absolutamente fundamentales en la historia de Europa, como son otomanos y Austria, es que llegaron donde llegaron un poco por chiripa, los dos. Uh-huh. Por hacer las cosas bien, por supuesto, pero también por un conjunto de situaciones y de cosas que... no están tan claras si empiezas en 1800, en 1356 como el medio o en 1000. Entonces, claro, cambia. No está tan claro que igual desaparecen los bizantinos, no está tan claro, claro que Austria es el claro. sacro emperador. Es verdad lo que dice aquí Saurian, en 1444
está bien porque como que todo ya está corriendo y que todo parece que te va a llevar a cómo estaban las cosas en 1500. Claro. Poco a poco. Sí, estará muy estudiada esa fecha seguramente, ¿eh? Claro. Por parte de Paradox. Pero sí que es verdad que mecánicamente me hubiera gustado ver un poco antes. Y luego respecto al final, yo ahí estoy también bastante de acuerdo contigo en que quizás se le va un poco en las manos, porque yo creo que si algo hace mal el EU4, bajo mi punto de vista, es que realmente creo que no simula bien la época de Napoleón. Y quizá no la simula bien porque el juego no está preparado para simularla bien, aunque sí que es cierto que la gran posibilidad de hacer una mega conquista es justamente en la era del absolutismo, ¿no? Que es cuando te puedes poner a comerte el mundo como un animal. Pero no sé, creo que falta algo, o no sé si algo más de tiempo o alguna mecánica que le dé algo más de chicha al final. Y pensaba que iba a ser algo que tocasen en Emperor, que sí que tocan un poco las revoluciones, el tema de las hegemonías y tal. Pero no estoy del todo seguro si le va a dar la vidilla que necesita al final de la partida. Pienso. Yo creo que han sido pragmáticos y que la inmensa mayoría de la gente no termina nunca las partidas. Jamás. Sí, ni siquiera las MPs. De hecho, yo me acuerdo las primeras veces que hablábamos en los grupos, o ahora mismo, hace poco, no me acuerdo si fue... Bueno, alguien creo que dijo, joder, si nunca he pasado de 1700. Y eso es una cosa que es habitual y yo creo que en Paradox la saben. Y que el periodo que va entre 1444 a 1600 es mucho más importante para ellos y para el juego que lo que va después. No, mira, Manu, yo las MPs que he jugado las hemos terminado casi todas. Realmente se puede, lo que pasa es que... A ver, tienes que ser consciente de a qué estás jugando y que quieres llegar hasta el final, si no... Creo que es una cosa más quizá de compromiso de los participantes, sí. que no del propio juego, el tema de las MPs, ¿eh? Pero sí que es verdad que yo creo que cuando empiezas ya a llegar a un momento en el que la artillería pasa a ser muy importante, sobre todo a nivel naval, las rutas de comercio naval empiezan a ser absolutamente trascendentales para... O sea, quiero decir, organizadas. No vienen unos comerciantes desde la India y traen especias a Portugal. No, no, no. Una ruta de comercio claramente organizada entre las colonias y la Europa continental. El Europa Universalis no refleja bien... ¿Qué piensas del comercio del juego? Es de lo que está peor hecho, pero es verdad que es un tema muy complicado de hacer. Y quizás es lo que más cambia en estas fechas. Por eso, precisamente, por ejemplo, ¿cómo representas el bloqueo continental de las guerras napoleónicas? En el Europa Universalis es imposible. Es que no tienes mecánicas para ello. Y vas a hacer una mecánica que únicamente te sirva para los 10 últimos años, o 20 últimos años, o 30 últimos años del juego. No, no, por eso creo que se excede un poquito demasiado. Y quizá lo que intentaron con March of the Eagles era precisamente pues darle a la época napoleónica pues la importancia que merecía, quizá, ¿no? Lo único, pues claro, es un proyecto que se abandonó, que pienso que no debería, yo pienso que no debería haber salido a la venta en el estado en el que está, pero sí que creo que un poco intentaba eso, ¿no? Darle esa importancia a las guerras napoleónicas, que no sé hasta qué punto no debería abarcarlas, yo que sé, un posible Europa Universalis 5, pero es que si no, también donde cortas, ¿no? Yo creo que las guerras napoleónicas son de tal calado y supusieron tanto para Europa que podrías hacer una especie de Hoi, pero para las... Un Hoi de las... Para las guerras napoleónicas. Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, meter dentro de la franquicia, hacer otro corte, o sea, pongamos, el Crusader Kings, que va desde la Baja Edad Media, vas incluso la Alta Edad Media con los inicios estos de los vikingos, hasta prácticamente la Edad Moderna. Metes el Europa Universalis y llegas hasta antes de las guerras napoleónicas. Incluso podrías incluso llegar a Federico de Prusia. Metes otro Hoi, otro, vamos, un yo qué sé, Napoleón, lo que quieras. Ambition, ¿no? Como el DLC que le entres. Llámalo como quieras. Y después, lo que sí que me parece importante es que el Victoria tiene que terminar antes también, porque, bueno, a ver, es que tiene que llegar a la Primera Guerra Mundial y ya, ahí te quedas. Y el Hoi empezarlo, o dar la posibilidad de empezarlo desde antes, y ver la evolución de la última parte de los años 20 y todos los años 30. Eso es lo que a mí me gustaría que fuese. Y por supuesto,
uno de la guerra fría. Puede ser un juego, de la Guerra Fría, sería increíble, ¿eh? Sería increíble. Sí, tío. Es un periodo que en Paradox no hay nada y que no y que no lo puede hacer tampoco bien un mod, yo creo, ¿no? No. No. Creo que no. Bueno, a lo mejor sí, pero preferiría que lo hiciera Paradox y que luego ya si eso los modders sobre lo mejoren. Sí, porque realmente sería algo. El West versus, el East versus West sería algo que podrían revivir. Es que a lo tonto, o sea, no somos muy conscientes, pero Paradox ha cancelado muchísimos, muchísimos proyectos. Yo creo que no es tan fácil muchas veces decir, no, pues que hagan Victoria 3 o que hagan una cosa u otra. Parece que Paradox tiene que estar como muy seguro del, proyecto que, quiere hacer, y por eso supongo que habrán optado por el CK3 antes que otros juegos, precisamente por tenerlo mucho más claro, ¿no? El, que tenían que mejorar, el, que podían claro. hacer, etcétera, etcétera, ¿no? También. Y de ahí, un segundo. De ahí yo creo que. Esto duele bastante decirlo, pero creo que a nivel de decisión comercial, para Paradox sería mucho más seguro. Y, seguro que ellos lo piensan así también. Hacer un EU5, un European Solis 5, que va a vender mucho más que un Victoria 3, por mucho que estén los foros y Twitter petado de que quieren que claro. saquen el Victoria 3. Pero además yo creo que es más fácil que el Europa Universalis 5 contente a los fans de Europa Universalis a contentar a los del Victoria, porque yo creo que la inmensa mayoría de jugadores del Victoria, entre los que me incluyo, aunque yo he llegado mucho después que mucha gente, les pasa un poco como a mí con el Joy 2. Vale, tú me puedes hacer un hobby excelente, pero ¿va a superar en todos los aspectos al Joy 2? Seguramente no, porque es muy difícil que en todos los aspectos lo supere. Pues ya voy a tener ahí la espinita. Joder, es que en el Joy 2. Y eso con el Victoria va a ser seguro. O sea, y que no está tan claro lo que la gente quiere de Victoria 3. O sea, probablemente Paradox lo esté planteando, ¿eh? El Victoria 3. Pero no sé, es probablemente claro. mucho más sencillo hacer EU5 que Victoria 3 también, ¿sabes? Incluso. Si tú le preguntas a cada uno de los jugadores del Victoria 2 ¿qué quieres? No te digo que entre ellos tengan contradicciones, que por supuesto, creo que cada persona, si se lo plantea en serio y si sabe que su respuesta tuviera consecuencias, tendría muy difícil que decir, porque no es nada, sencillo. Es un juego que tiene algunos defectos que para mí son muy claros, pero... ¿Cuáles son? O sea, ¿puedes mencionar alguno por curiosidad? Yo, por ejemplo, odio el sistema diplomático con toda mi alma. A ver, problemas de Victoria. La UI es horrenda, o sea, sobre todo temas de ordenar cosas, es horrible. Es normal, es un juego viejo, pero por ejemplo, los generales es lo más repugnante que he visto nunca. Y el Joy 2, que es más antiguo, no lo tiene tan mal. O sea, es que lo de los generales está horrendo. Y, pero vamos, para mí el gran problema tiene que ver con el mercado. La idea de cómo funciona el Victoria 2 a mí me gusta muchísimo. No lo saben ni ellos, sé cómo funciona el mercado. Claro, pero la idea es que el mercado funciona como economía real. Es decir, el dinero realmente solo es un medio de, intercambio. Yo quiero conseguir objetos con ese dinero. No es que yo tenga dinero, sino que yo con ese dinero compro cosas. Todas las poblaciones compran cosas, los gobiernos compran cosas y alguien produce esas cosas. Entonces el dinero simplemente sirve para que yo compro esas cosas. Tú con el dinero que te he comprado por lo que estás produciendo vas a comprar de tus propias cosas. Pero eso, la idea está muy bien. Pero el problema es que eso lo incardinas con un sistema que han tenido que hacer, imagino, para simplificar algunos aspectos, y hace que ocurran cosas muy malas. Por ejemplo, siempre que estés en guerra con alguien, si a ti te sobran cañones y a él le faltan, le estás vendiendo cañones. ¿Qué sentido tiene que tú le vendas cañones al enemigo con el que ahora mismo estás en guerra? Ya. No tiene sentido. Totalmente. Pero bueno, sí, continuo, perdón. Claro, no, y sobre todo que la forma de organizar el mercado debería primar cosas como los costes de... O sea, el coste. ¿Cuánto te cuesta a ti comprar esto? Y normalmente vas a comprar lo más barato. Si tú eres Inglaterra, pues lo más barato probablemente venga de tus colonias, de la gente con la que tienes fácil transporte, etcétera, etcétera. Pero realmente ahora mismo, si a... ¿qué te voy a decir? Si a Chile le sobran cosas, le sobran, yo qué sé, puros, pues el que se los va a comprar es Inglaterra porque va a top 1 y no Argentina, que está al lado. Sí, que en función de tu puesto, ¿no? Pues vas comprando antes. Creo que en el Europa también hay algo así con el tema del prestigio.
que tienes prioridad en algo, pero no recuerdo exactamente el qué. Pero es que no compras nada. Ya. En Europa Universalis hay dinero que sale de la nada y que exacto. No vale para nada. Entonces, en ese sentido es una simplificación, pero, o sea, las ventajas del Victoria en muchas ocasiones se vuelven sus fallos, porque, por ejemplo, el hecho de que no puedas embargar a un enemigo es consecuencia de que realmente hay un mercado que funciona. Si no hubiera un mercado, que embarques a alguien, pues es, bueno, pues te meto un malus al dinero, como Leu, y ya como está. Como Leu y ya está, claro. Es mucho más fácil de hacer. Porque no es como que impidas que él negocie sus productos en tu país o algo así. Claro, claro, es muchísimo más complejo. O sea, es absurdo. Que cada población de tu país decida a dónde va a comprar el pan y que no pueda ser en Francia porque estás en guerra con Francia. Es que es muchísimo más complicado. ¿Y has probado el sistema económico que metieron en el Stellaris cuando hicieron todo el rework de...? Sí, estoy jugando mucho al Stellaris ahora, tenemos una MP. Ah, bueno, claro, es cierto. ¿Y qué te parece? Porque la gente habla bastante bien de él. Hombre, como yo no he jugado al Stellaris tampoco antes de que llegue el rework este, no puedo comparar. Pero en parte me gusta, creo que está bien. Pero adolece, uno, de que es un poco coñazo de gestionar y de micrear. Y segundo, que si lo haces micreando, que yo entiendo que mucha gente no lo hace micreando, pero si lo haces micreando, y en las MPs normalmente lo vas a hacer micreando, aparte de ser un coñazo, vuelves al gran problema que tienen todos los juegos de parados, que es el estaqueo de bonos. Y haces aberraciones, o sea, haces completas barbaridades donde la ventaja que tiene uno es absolutamente devastadora en comparación con lo que pueden tener los otros. Bueno, no sé si algún día Paradox estará con el sistema ideal de comercio. Es cierto que el de Victoria quizá es muy querido por la comunidad, quizá. A ver, de manera un poco sobrevalorada, ¿no? Peor que en el Hobby 4, yo creo que no se puede hacer, o sea que ya solo. Eso es absolutamente nulo. De todos modos, estoy viendo algunos mods que meten sistemas económicos y tal, y aparte de hacer una simulación de, mira, haces este evento y ganas tal dinero, que te habilita a hacer, perdón, un foco que te da X dinero, y te habilita a hacer algún otro foco que te cuesta dinero hacerlo, ¿sabes? Pues tampoco veo que consigan muchas cosas, ¿sabes? Claro, a ver, si te limitas a pocos bienes o solo a dinero, hacer las cosas es más fácil. También es más fácil hacerlas bien, tienes menos margen para cagarla. Pero, claro, es menos interesante. O sea, yo entiendo que balancear las dos cosas. A mí, si a mí me preguntas, oye, ¿cómo sería tu juego ideal? Bueno, pues tendría 800 millones de bienes porque hay 400 materias primas distintas, hay maderas de 14 tipos de... Vale, pero ¿cómo luego transformas eso en un juego al que la gente le apetezca jugar? Es que, ¿te parece fácil que esto apele el comercio en el EU4? No, el comercio es de las cosas peores, pero... o sea, es funcional, digamos. Todo el mundo más cumple, ¿no? Cómo en... Sí, o sea, todo el mundo sabe cómo funciona, es una manera de obtener dinero. Tienes algunas cosas graciosas que hacer con él y puede recompensar la skill del jugador más que otras cosas, pero a la vez también es demasiado invariable. O sea, el problema, creo, son los nodos y cómo funcionan. No hay la posibilidad de alterar nodos in-game, no hay la posibilidad de cambiar de dónde a dónde va el comercio. Y claro, decidir durante 377 años cuáles eran los flujos de comercio prioritarios es muy complicado. No está mal hecho, ¿eh? No diría que está mal hecho, pero... Pero es una simulación al menos, ¿no? De lo que puede haber. Claro, claro, y luego preguntas a la gente y, por ejemplo, a mí me parece que el nodo de Cracovia está muy infravalorado porque Cracovia es un sitio de una importancia extraordinaria de la Edad Moderna en el comercio porque está entre dos ríos absolutamente fundamentales. Y allí iba un montón de cosas. Vale, pero eso es muy fácil de arreglar. Simplemente puedes alteras un poquito la forma de los nodos y mueves una flecha de aquí para allá y ya está. Pero ¿cómo reflejas el declive del nodo veneciano? Es muy complicado. ¿Cómo haces que en función de si... Imaginemos, por ejemplo, que, yo qué sé, Inglaterra conquista la península ibérica. Hombre, pues es de suponer que en esas circunstancias históricas hubiera una flecha que saliera del nodo de Iberia al nodo del canal. Pues no nunca lo va a haber, no existe, ni va a existir esa flecha. Entonces, quizá la falta de flexibilidad es un poco el talón de Aquiles.
Y luego, aparte, pues lo de siempre en Europa Universalis 4, que es la cantidad infame de bonos que puedes tener según qué país seas y la ventaja tremenda que tienen unos países sobre otros en función de sus ideas nacionales, de su posición de inicio y todo eso. Claro, que al Por final hay ejemplo. países que son. O sea, estuviendo, Claro, o por sea. ejemplo, con Malaca, la cantidad de dinero que puedes estar haciendo, no sé si Sí, era en sí. el, en el, en el 1600, con, bueno, con Malasia, ¿no? Luego formado. La cantidad de Claro, dinero que podías estar haciendo enseguida, ¿sabes? y en negativo, o sea, tú puedes ser una Austria cojonudo, pero dinero de comercio no vas a hacer jamás. A no ser que te comas, yo qué sé, el nodo del canal entero, vale. Pero si no, es que eres un país que está condenado a tener poco dinero de comercio comparado con el que vas a tener otros. Porque esto me lo has mencionado alguna vez y es que ganar dinero por impuestos hacia el final de la partida no te da mucho, ¿no? No, sí, o sea, el tema es que el estaqueo de bonos y el estaqueo de redundancias y de sinergias que puedes conseguir para impuestos es muy bajo en comparación sobre todo con producción y comercio. Ya. Lo que Bueno, dice HRM es muy sí. interesante. Yo las últimas versiones del Mayu, no, hasta que empezó esto, no las he probado, pero tengo entendido que sí, o sea, tiene que haber alguna manera de conseguir esto. Ahora, seguramente se han pasado años y años hasta descubrirla y Paradox no lo va a hacer, es así. O sea, si se pudiese organizar un MP de verdad con el Mayu, con la gente sabiendo jugar, con una partida tan estable como es la del EU4, que esto es un, o sea, que realmente hay que agradecerle a Paradox, y es que funciona ahora ya. El juego funciona, no se cae, no se rompe. Los hot joins son bastante interesantes y Bueno, eso algo, es eso es algo muy bueno de decir, ¿eh? Porque ahora sí, mismo sobre los todo. foros del Hoi, por ejemplo, están ardiendo precisamente porque el multijugador va como el orto. Claro, pero, o sea, vamos, tú lo has visto, 70 personas jugando la misma partida y funciona. Y Es una cosa funcionando, increíble. sí. Cada uno con sus ordenadores, sus conexiones. Sí, Está bien, sí. está bien, está bien, está bien. Aún así es algo que me gustaría que. No sé, algo que me gustaría en el futuro, pero no sé si Paradox lo hará algún día. O servidores dedicados o que hagan como un lanzador aparte para partidas multijugadores sin mods ni nada, ¿sabes? En plan limpias. Ya, sí. Eso sería brutal. Sí, o sea, tú puedes hacer algunas cosas y tal, pero por la experiencia que yo he tenido con la gente, muchas veces los problemas son de estos problemas raros e inexplicables que se dan entre dos líneas. O sea, imagínate, tú conmigo te va mal por X, pero con otras personas no, y a mí tampoco. Sí, Cosas de y estas ahí improbables. claramente que hay que ver exactamente qué demonios pasa, ¿no? Sí, pero que ni siquiera será culpa de Paradox esto. ¿Será de Steam o será de...? Vete a saber, pero muchas veces los problemas de esto va lento y tal, quitando lógicamente al cargar, que yo que sé, la gente que no tiene SSD, o si juega gente de Latinoamérica con gente de aquí de España y tal, obviamente eso es meterle problemas, lógicamente, pero bueno, eso es, o sea, que tarde 2 minutos en cargar en la partida no importa si la cargas solo una vez, si No la está claro. cargas 7 veces, pues. Bueno, está bien eso. Bueno, es algo que podrían mejorar de cara a futuros juegos. Y lo que no sé, o sea, yo tampoco le pediría de cara a un EU5, pues que rehicieran probablemente el sistema comercial, porque ni yo mismo sé cómo demonios tendrían que. O no se me ocurre cómo demonios podrían hacerlo, ¿no? Que es algo bastante complejo. Y bueno, de cara a este 9 de junio sabemos que sale Emperor, un DLC que lleva en desarrollo 2 años. Bueno, ¿qué piensas de esto, tío? ¿Crees que va a merecer la pena? ¿Crees que, por lo que has podido ver, va a ser una cagada? O, no sé, ¿piensas algo al respecto? Yo creo que es difícil que sea una cagada, salvo que haya problemas de... O sea, quiero decir, si hay una cagada, seguramente se solucione rápido, porque será que de repente ha petado no sé qué cosa o algo relativamente fácil de arreglar. Ahora, decepcionante. Yo creo que con tanta información como tenemos, ya sabríamos si va a ser decepcionante. O sea, creo que el ejemplo claro es nuestro amigo Golden Century. Ya sabíamos que traía y ya sabíamos que, bueno, pues era como era. Yo aquí es que Y ya tengo que está. romper una lanza bastante grande a favor de Paradox, y es que lo digo a veces, y es que creo que algo muy bueno que tenemos con esta empresa es que quieras que no, su desarrollo es muy transparente, ¿vale? O Sí. sea, en tanto a que sabemos todo lo que va a venir, que luego una característica leída sobre texto puede ser parecernos mejor o peor,
y luego hay que ver cómo funciona realmente, porque igual algo que suena claro. muy bien es una mierda o lo contrario, ¿no? No, pero yo creo que es algo muy positivo, tío, que son muy transparentes en ese aspecto, ¿sabes? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Incluso el otro día cancelaron una característica que iba a llegar al siguiente parche del Imperator y pidieron disculpas porque es como algo que habían prometido. También cancelaron lo de reiniciar las partidas en el EU4, que dijeron que iba a estar para este parche, pero han dicho que al final no pueden y ya han pedido disculpas por ello. Joder, es algo de agradecer, ¿no? Al menos que tengan esta deferencia. Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, el mayor problema que yo le veo a muchos parches del Europa Universal, y lo hemos hablado muchas veces, es que creo que como jugadores de su propio juego, tiene unas lagunas muy grandes, y eso hace que algunas cosas se les queden ocultas y no tengan conciencia de que su propio juego funciona de esa manera, dadas ciertas circunstancias. El ejemplo más claro para mí es el bono que tiene España. O sea, el bono que tiene España es una puta aberración. Es una absoluta aberración. No tiene ningún sentido. Es demasiado bueno. Te puedo decir lo mismo del bono que tiene Prusia de ERA. Es una barbaridad. Pero, claro, ellos probablemente están pensando en unas partidas donde España y Prusia son países que tienen pues una expansión X, pero no tienen ni remotamente el dinero que tienen en una partida multijugador jugada por jugadores que saben jugar. Y eso hace que la escala de los bonificadores, sobre todo de los bonificadores militares, sea muy difícil de gestionar. Es decir, vale, imagínate que le metes más 50% de experiencia a un país. Si tú estás pensando en Ulm como un Ulm que tiene 30 unidades, pues son 30 unidades. Si tú estás jugando con un jugador que sabe jugar y tal, pues te lleva un Ulm que tiene 300 unidades y ya no tiene nada. Es completamente diferente. ¿Tú verías la idea esta que se propuso hace mucho tiempo de que hubiera un EU4 para SP y un EU4 para MP con distintos equilibrios? ¿Pero por qué? O sea, quiero decir, o sea, no lo sé, pero quizá para que estuviera más balanceado, pero claro, el juego debe estar balanceado siempre. Pero, o sea, a ver, yo creo que tenemos que partir de la idea de que el Europa Universalis jamás va a ser un juego balanceado, porque ni quiere serlo ni tiene que serlo. Estamos hablando de un juego que trata de representar, haciendo todas las concesiones que haga falta, que trata de representar la Edad Moderna. Y en la Edad Moderna, Inglaterra no estaba balanceada con, ¿qué te voy a decir?, con Hanover. No, no estaba balanceada. Ni parten del mismo sitio, ni tienen las mismas posibilidades, ni nada de eso. Ahora, las mecánicas en sí tienen que ser lo suficientemente no es conservadoras la palabra que quiero usar, sino previsiblemente analizadas, como que alguien las va a ver. Y eso solo se va a ver en gente que juega muchas MPs, porque sí, en SP hay muchos jugadores que son muy buenos jugadores explotando precisamente los pequeños defectillos que tiene el juego, llamémoslos defectillos, que te permiten, por ejemplo, hacer cores muy rápido. Vale. Uh-huh. Realmente hacer cores muy rápido o cores muy baratos es un problema. Hombre, en SP sí, porque hace que te expandas a toda hostia. Pero en MP no. En MP eso no va a ser un problema, porque la propia dinámica de jugar un MP no te va a permitir que te expandas tan rápido. Te van a pegar, vas a tener problemas de rebeldes que no quieres, porque tienes riesgo de que alguien te pegue. No es como un SP, donde si juegas bien, pues nunca te van a atacar, salvo quizá al principio, pero la IA nunca te ataca. Leí el otro día que hay un punto de inflexión, y es que más o menos todo el mundo sabe jugar al Europa, ¿no? Y sabe hacerse una partida decente, conquistar alguna parte del mundo y tal, pero la diferencia entre un jugador que es bueno y un jugador buenísimo, por así decirlo, un jugador ya que es capaz de romper el juego, es cuando conoce muy bien cómo funciona, ¿no? Cuando... Claro. Sí. Sí, o sea, y esto yo creo que como todo en la historia de la humanidad, depende del pensamiento colectivo. Es decir, una persona jugando puede estar jugando 5.000 horas, que son 5.000 horas de su cabeza pensando. Si hay 5 jugadores que juegan 1.000 horas cada uno, no solamente son las mismas horas, 5.000, sino que las interacciones entre esos jugadores van a hacer que se produzca una serie de ideas, de contraposición de ideas, de que el resultado total es absolutamente distinto. O sea, no tiene, es
infinitamente superior la capacidad de análisis que tienen esos cinco jugadores si intercambian la información, por supuesto, si debaten y si prueban unos lo que dicen los otros y viceversa, descartan las ideas que han sido malas impresiones que ha podido tener un jugador, pues, oye, a mí me ha dado esta impresión, pero realmente luego, con un análisis de otros jugadores, se demuestra que no. Cómo funciona la ciencia realmente, o sea, cuanto más gente esté funcionando en torno a una idea, es más probable que esa idea quede completamente pulida y mejorada. Por ejemplo, hay una cosa que esto lleva siendo así, pues, no sé, años, lo van a corregir ahora, que es el tema de los mercenarios. ¿Por qué han tardado tanto en corregir algo que era... claramente no lo querían, no querían que su juego funcionara así, porque lo han dicho varias veces, pero todo el mundo jugaba así porque era la única manera de jugar bien, que es todo el ejército de infantería de mercenarios, cuando tienes dinero. Pues porque ellos probablemente acertadamente consideran que eso es imposible, porque es muy caro. Pero claro, un jugador que sabe jugar sabe que en realidad no, porque el dinero en Europa Universalis sale literalmente debajo de las piedras y hay mucho, muchísimo dinero, pero muchísimo dinero para quien sepa realizar una serie de tareas relativamente escasas, que es fundamentalmente construir bien, y ya. Todo el mundo puede tener mucho dinero a la vez. No es un jugador que conquista medio mundo. Sí, que no es un juego de suma cero, ¿no? Que uno se lo lleva todo y otro no se lleva nada. Claro, o sea, puedes hacer esto, pero no hace falta ni siquiera. O sea, todo el mundo puede tener muchísimo dinero a la vez. Y eso produce, pues, problemas que tienen que ver con que cosas que tú has pensado que son muy caras, en realidad no lo son. Por ejemplo, el ejemplo más caro es el todo el ejército de mercenarios, pero el segundo ejemplo más claro es todo el país lleno de fuertes. Que eso lo hemos visto en varias MPs y es absolutamente infame. Eso no es jugable porque es aburridísimo. Entonces esto, yo entiendo que los propios de Paradox no tienen mucha conciencia de que esto sucede. O sea, no es que no les importe, sino que realmente les llega información de que esto pasa de muy cuando en cuando, en muy pocas partidas respecto del tutor de usuarios, y no es que no le den importancia, es que ni siquiera lo tienen o lo tenían dentro de su estructura de toma de decisiones de cuáles problemas tiene el juego. Y esto es que esto puede, ¿esto crees que puede venir de que o bien no juegan a su juego suficiente o bien pueden sufrir de visión de túnel, es decir, pensar que ellos están haciendo un trabajo que quizá no se corresponde con las demandas de los jugadores, ¿no? Yo creo que es sobre todo porque juegan nada más que entre ellos y han establecido un meta que es muy cerrado y que no tiene aportación de ideas nuevas, y cuando tú ves una MP de los devs generalmente es siempre igual. No digo que todos los sí, pero siempre hay dos o tres tíos que son muy buenos, ¿no? Y... claro, pero se basan en una expansión así a lo loco, ala, venga, vamos, yo me como todo lo que puedo y ya. Y sin embargo, los aspectos de gestión interna del país son muy deficientes. Si ves cualquier MP de gente que juegue, no solamente en España, por supuesto, sino en Kiris y tal, muchas veces el factor diferencial entre los buenos jugadores y los que no son tan buenos es la gestión interna, no ni siquiera la capacidad bélica, porque Europa Universalis, las herramientas que tiene para la guerra son bastante limitadas. Por supuesto, puedes hacerlo mejor que el otro, pero tienes poco margen para hacerlo mejor que el otro. En cambio, en gestión tienes muchísimo más. Y ahí creo que es uno de los problemas que tienen a la hora de balancear un juego como este. ¿Cómo solucionarlo? Es muy complicado. Es muy complicado porque, claro, si tú seleccionas el tier más alto de jugadores para que te balanceen un juego, es muy probable que cuando un jugador novato juegue ese juego diga, Dios, es que me muero porque no tengo dinero, me salen rebeldes hasta debajo de las piedras, ¿y qué coño estoy haciendo con mi vida? También es cierto que son muchos sistemas, ¿eh? Esto lo podríamos hablar quizá de cara a la introducción de nuevos jugadores. Quizá llega un punto que el juego, no diría de ser muy complejo, pero sí de tener muchas variables que tener en cuenta y cosas que ir mirando continuamente. Que, claro, que una cosa que no solemos hacer muchos quizá, pero este juego de una persona que sea capaz de microgestionar, de estar parando cada muy poco tiempo, mirando todo el detalle, de a una persona que pues simplemente va jugando un poco más a lo loco, por así decirlo, la diferencia es abismal en una partida pues seguramente similar. Sí, bueno, yo le recomendaría a todo el mundo que juegue sin pausa, siempre, porque es la manera de acostumbrarse. Juega más despacio, pero sin pausa. A las MPs, ¿no? No, en SP también, para acostumbrarse a que realmente
no es un juego de turnos, es un juego en tiempo real. Entonces, vale, uh-huh. tú tienes la herramienta de pausar, pero si estás jugando todo el rato al 4 o al 5 y pausas, no estás jugando al tempo que te propone el juego. Es mejor que juegues al 3, que juegues al 2 las guerras, y que no pauses nunca, salvo, yo que sé, para una cosa muy concreta, tipo, voy a hacer una paz, vale. Pero que juegues las cosas en fluido, yo creo que te da otra visión del juego también. Al final las MPs se van a jugar así, pero aunque no juegues MPs, creo que es distinto el juego pausando todo el rato y jugando rápido a jugando un poquito más pausado, en el sentido de más lento, y captando mejor a qué ritmo suceden las cosas realmente, en vez de voy muy rápido y pauso, voy muy rápido y pauso. Ya, sí, intentar un poco entender también los procesos, cómo se llega a tal momento, porque al final... Ah. Yo qué sé, yo a veces puedo ver una guía y decir, hostia, el tío hace esto, esto y en tal momento hace esto. Pues venga, voy a intentar imitarlo. Pero así tampoco se aprende el juego realmente. Si no sabes qué es lo que lleva, cuál es el proceso mental que le lleva a hacer a ejecutar esa acción, claro. o a dónde intenta llegar con esto, ¿no? Y ahí es donde realmente se aprende del juego, bajo mi punto de vista. Yo creo que lo mejor que puede hacer alguien que quiera jugar es hablar todo lo posible y jugar todo lo posible con otra gente que quiera jugar. Yo por eso he creado el Discord este de los logros, no sé si lo has visto, pero en plan, para que la gente ponga en común, y yo también, porque yo mismo estoy interesado en sacar logros, pues eso, cómo hacerlos o simplemente eso, hablar de ellos, ¿sabes? Sí, que se compartan un poco más las cosas en la comunidad. Y bueno, nos vamos acercando al final. Vamos a hacer una presentación de algo bastante, bastante... Bueno, que llevamos preparando un tiempo, sobre todo Pati todo se ha pegado el currazo. Vale, la verdad que tenía ya ganas de enseñar esto y supongo que tú también. Sí. Y os voy a poner por aquí una imagen de fondo, ¿vale? Para que lo veáis. Es un poco provisional esto, ¿vale? No es el logo definitivo, pero... Aquí lo tenéis, Perdidos en el Volga 2. Es una realidad. Partida multijugador al Europeo Series 4 con bastantes antiguos, por así decirlo. Vas a participar tú, Pati, todo. Voy a participar yo también. Hay alguno que va a participar por el chat también, creo que estaba Saurian. Sí. No sé si tenemos por ahí la lista de jugadores. Y bueno, si nos puedes hablar un poquito, Pati, todo, de qué va esto. Bueno, Perdidos en el Volga, que lo habrán visto porque hay una parte en tu canal, pues es una MMP que es del año de la Volga, yo no sé, ¿esto qué sería? ¿2015, a lo mejor? 2015 puede ser perfectamente, sí, o sea, o por ahí, no sé, creo que acaba de salir el Rise of Man, creo, no sé. Imagínate, es mi primera MMP realmente, me rescató Arce que me había visto por ahí, y me dijo, oye, tenemos una Inglaterra aquí, que se ha quedado sin jugador. Y allí que fui. Y allí os conocí, pues a muchos, pues a ti, y por supuesto a Xavi, también a Arthur, que vino ahí también de reemplazo, igual que yo. Es que suena loco, ¿eh? En plan, tú y Arthur de sustitutos, ¿sabes? Pero que no nos conocíamos de nada. Y ahora sois dos instituciones del mundo multijugador de Paradox, tío. En España, bueno, en Hispanoamérica y tal. O sea, es que esas MPs que hacíais estaban realmente chulas. Y te lo juro, el otro día cuando dijiste, bueno, no sé si hacer un tráiler como de Group and Jams, lo vi y dije, oh Dios mío, por favor, mirad ese tráiler, aquellos que no lo hayáis visto o no os acordéis, es magia. Es maravilla. Es que cómo no va a salir un MP con ese tráiler, es imposible. Me gustaría hacer un tráiler similar para esta, pero sinceramente el trabajo que lleva me da bastante pereza, tío. Ya, entiendo. Si además es que somos muchísimos, realmente. Entonces, voy a leeros la lista de jugadores. Si hacemos algún tráiler o algo así, pues ya estará como todo esto informado más al detalle. Repito, es una partida multijugadora al EU4 con el DLC Emperor. No sé si somos 17 jugadores o así, algo así éramos. 20, me parece, sí. 20. Bueno, la realidad es que hicimos una serie de sorteos de países aleatorios y fueron varios sorteos pues porque no salían los que queríamos, ¿no? Entonces, como hemos montado esto nosotros, pues se hace esto. Nada, es broma, ha sido todo muy democrático, aleatorio y legítimo, así que no os preocupéis.
Y bueno, tenemos en Austria a Nuba. Bueno, voy a ir diciendo los nombres, quizá a algunos les suenen, a otros pues imagino que no. En Castilla tenemos a Vid Basileus, a bueno, Pablo Miranda. En Inglaterra tenemos a Avenger. En Moscovia tenemos a J. Palas, que tiene intención de retransmitirla. Yo también la voy a retransmitir. En Otomanos tenemos a René. En Brandenburgo a Chico Percebe. Ojo. En Holanda a Pablo Frías. Hampur, Miquel. Milán está Saurian, que creo que estaba por el chat. En Polonia, bueno, miento, en Portugal estará Tasso. En Timurias, Carolus. No sé si Carolus tiene un canal o algo así. No, no, no me suena. Sí, creo que no, pero... Colonia va a estar Josega, que estaba antes también por el chat, pero igual se ha pirado, no sé. En Suecia va a estar Larax. En Etiopía va a estar Nico. En los estados papales, Peretini. En Kilwa, Walsen. Y en Marruecos va a estar Salzur. Finalmente, tú. En Vijayanagar, Sergius. Ah, es verdad. Vijayanagar, Sergius. Finalmente, bueno, tú vas a estar en Francia. ¿Por qué vas a estar en Francia, para ti todo? Pues lo primero porque no la he jugado nunca. Y me parece una interesante jugarlo ahora que vienen curvas con la Europa Occidental, por fin. Un montón de novedades con... los incidentes del imperio, con el tema de las revoluciones, con toda la cantidad de nuevas provincias, etcétera, etcétera. Y segundo, porque, hombre, hay que animar el cotarro, y Francia es uno de los países que te permite. Que te permite darle un poco dar caña, ¿no? Sí, dar un poco de. También puedes hacer el bestia, pero la idea es un poco activar al personal, ¿no? Que las cosas se muevan. Exacto. La idea un poco del MP es obviamente que haya buen rollo. En principio no somos muchos para que no haya muchos jaleos tampoco. La idea también es un poco rolear en la medida de lo posible. No es algo obligatorio, pero sí que se ha animado un poco al personal a rolear. Y bueno, yo finalmente estaré en Polonia, que creo que no lo he jugado jamás. Me daba bastante cague, la verdad. Sobre todo porque en Polonia iba a estar Patito y creo que mi Polonia versus la de Pati todo va a ser como la noche y el día. Bueno, tienes tiempo. Pero bueno, se intentará. Voy a ir practicando un poco. Obviamente no voy a jugar la partida entre saves, ni mucho menos. Y en principio jugaremos los martes, chicos. El martes día 16 de junio, ahí lo tenéis. Creo que a las 6:30 de la tarde, ¿no? Sí. La primera sesión. Sí, sí. Van a ser 3 horas de sesión, creo. O 2 horas y media. 3 horas, ¿no? Sí, 3 horas. 3 horas de partido. Y eso, en principio la emitiré yo, la va a emitir J. Palas también, la va a emitir Chico Percebe. Y la va a emitir... bueno, tú no sé si lo vas a grabar o qué vas a hacer. Si no la emito, la grabaré, y si no, pues también la emitiré. Tengo que decidir todavía. Pues espero que decidas. Y bueno, esto es todo por la sesión de hoy. No sé si alguien tiene alguna dudilla en el chat, cualquier pregunta que queráis hacer, es el momento de hacer las preguntas. 98% de capacidad de combate de caballería. No sé, me gustaría tener una Polonia potentilla. No sé hasta qué punto será posible. Es un buen país, ¿eh? Te tendré que pedir consejos. Sí, yo creo que es buen país y creo que además es de los que tienen focos nuevos, misiones nuevas. Vamos, no creo que nadie me acuse a mí de... vías hacia Polonia, pero a mí en el es en el único sitio donde me gusta Polonia. Sí, probablemente sea de los pocos juegos en los que Polonia está decente. ¿No habéis podido liar a Will? No, tío. No, tío. No le gustan las MPs. No le gustan las MPs a Will. Pero bueno, lo vamos cerrando por aquí. Agradecer muchísimo a Pati todo por pasarse y compartir este rato conmigo en este día lluvioso de mayo. Gracias a ti por invitarme. La verdad es que es agradable siempre. Y joder, hostia, hacía que no hablaba al micro un añito largo, ¿eh? Bueno, si recuperas un poco, vas calentando ya para el día 16. Lástima no haber podido reunir a otras personas como a Arce, como a Will, como a Chavitarnos, como a Serpare. Quizá hubiera estado guay, pero... Sí, tío, pero... Es lo que hay. A ellos. Es lo que hay. Así que nada más, chicos. Vamos cerrando esto por aquí.
Como digo, gracias a Apetito por pasarse. Y tenéis su canal por la descripción de este vídeo. Y lo tenéis también, pues, sus redes sociales y esas cosas. Nada más, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Chao, chao. Besito.